Argentina, Brasil, Chile y Uruguay podrían ser los países sudamericanos con mayores afectaciones a causa de la nube de humo proveniente de los incendios forestales que se presentan en Australia. De acuerdo con una reconstrucción digital del servicio especializado Severe Weather Europe, se muestra cómo del 1 al 10 de enero el humo atravesaría desde el suroriente de Australia el Océano Pacífico para llegar a América durante esta semana. Añadió que se ha tenido una temporada catastrófica de siniestros que hasta el momento han provocado la muerte a 500 millones de animales y daños en un área de 60.000 kilómetros cuadrados que se extienden desde el este de Victoria al sur de Nueva Gales del Sur. Refirió que todo esto por una ola de calor en el sudeste de Australia que intensificó los vientos hacia las zonas con fuego, así como se reporta que los incendios forestales activos suman más de 200. Las conflagraciones que iniciaron en octubre también han provocado la muerte de al menos 20 personas, y otras han sido reportadas como desaparecidas. Puntualizó que el humo se expandió a medida que los incendios forestales se salieron de control debido al registro de vientos mucho más fuertes desde el noroeste, por lo que podrían llegar al continente americano en los próximos días. Este viernes, el primer ministro australiano, Scott Morrison, destacó que las siguientes 48 horas se tendrían condiciones increíblemente difíciles respecto a los incendios forestales, por lo que pidió a los ciudadanos acatar las órdenes de evacuación emitidas por autoridades.